seeing things that I may never see again. I can't wait to get on the road again. On the road again. Like a band of gypsies, we go down the highway. We're the best of friends, insisting that the world keep turning our way. And our way. On the road again. José Mari, experto ahí, cazador de imágenes. ¿Qué tal? ¿Cómo ¿Qué estás? ¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú? Yo encantado de estar aquí en los Montes de Toledo. Estoy hablando despacito porque hay que hablar despacito cuando uno caza imágenes. Y bajito así para integrarse bien en el panorama. Los Montes de Toledo son, la verdad, que una maravilla. Yo no me esperaba encontrar con tanta diversidad. Parece que no, pero estamos en altura, ¿no es cierto? Aquí estaremos a 850, 900 metros, pero arriba en la montaña ya sube a 1200. Por eso hace la rasca que hace, madre, el amor hermoso. Esta es una climatología de lo más extrema, vamos, absolutamente extrema, pero bueno, es necesario, por eso es tan rico este ecosistema. Pues, ¿qué te parece entonces si nos vamos a dar la vuelta? Vámonos, a ver si vemos fenomenal, a todos esos genial. Animales. Y si en el coche está un poco más calentito. ¡Ay, frío, tú! Este entonces es el ecosistema de los Montes de Toledo, ¿no? Es un sitio donde antiguamente era todo monte, igual que ves esa montaña, esa sierra, sí. Cuando se empezó a colonizar y tal, y a ganarle, digamos, la mano al monte sí. A favor de la tierra, se creó la dehesa y se creó un ecosistema más un paisaje mosaico que se llama, ¿no? Porque lo más rico desde el punto de vista ecológico es que haya un poco de todo. O sea, lo bueno es que haya monte, sierra, dehesa, olivar. Pues a ver si tenemos suerte y dentro de todo ese mosaico encontramos un buen ejemplar para fotografiar. Seguro que sí, vamos a buscarlo. Bichos por ahí arriba están, mira, ahí tenemos venados que van machos y hembras, están todos corriendo para arriba porque, claro, se van a la sierra. Ahí nos gamos también. Mira qué bonito el muflón que va detrás, ¿lo ves? ¿Lo ves? Sí, sí, sí. ¿Cómo reconoces uno de los otros? Porque... Bueno, por el tamaño, por las formas, por todo, bueno, como hablan también la forma de andar y todo. Puede ser que para allá también hay, porque toma, es que yo veo un grupo de ver. Claro, dale, dale. ¡Hala! ¿Puedo? Sí, las que tú quieras, claro. ¿Pero cómo que hay tantos animales? Porque aparte son manadas enormes. Ten en cuenta que ahora están todos juntos porque ellos bajan a la bellota. Entonces, a lo mejor todos los que estaban en esta zona de montaña bajan justo todos a comer aquí porque es donde tienen la mejor comida. ¿Qué animales tenemos por ahí? Pues mira, la mayoría de los animales que hay aquí son ungulados. Mira, como aquel que va por ahí, ¿lo ves? ¡Hala! De negro. Es una cierva. Es una cierva. Entonces, bueno, aquí hay bastante ciervo, venado, se le llama también. Hay bastante gamo. ¿Hay depredadores? Bueno, no, realmente no hay mucho depredador para estos animales. El depredador realmente es el hombre, realmente, que es el que les caza, y luego ellos mismos se van a regular, van a dejar de criar bien. A ver si nos podemos acercar un poquito más a ellos, ¿te parece? Me parece. Más bonito, venga, vamos para allá. Pero con sigilo, ¿no? Así. Sí, 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 a ver, aquí, muy calladitos. Ahora. Vamos, venga, sí, ahí está, mira. Claro, es como un parque de atracciones. Entonces... Claro, aquí tienen de todo, tienen todo tipo. Mira, pues tienen pues, la hoja del fresno, tienen la bellota, tienen la hierba, tienen todas las leñosas arriba, tienen todo tipo de comida para ellos. Me imagino que en su momento, habiendo tantos venados, por ejemplo, acá el hambre no existía, porque claro. Al final hay mucha variedad de animales. Claro, claro. Antiguamente la caza ha sido tan importante porque aquí la gente es que se autoabastecía con la caza. ¿Cómo fue la transición esta de la caza mayor, por ejemplo, a la, sí, caza, la caza con la esta caza, pedazo de, a la caza de, fotográfica. De máquina? Pues mira, pues antes se cazaba, lo cazabas, te lo llevabas, te ibas de trofeo a casa. Pero uh-huh. Ahora es lo mismo, porque entonces pues, le haces una foto y te lo llevas a tu casa y lo vuelves a ver, lo valoras, sí. Lo disfrutas. Entonces sí, te llevas sí, le sí. Tus fotos, entonces las descargas por la noche y realmente disfrutas lo que has visto, ya sean ¿tus animales. ¿Tus trofeos son tus fotos? Ahora mismo mis trofeos son mis fotos, sí, mis momentos felices y dulces en la vida. ¡Qué bueno! Mucha gente cuando ve estas cornamentas... Es un desmogue de venado. Se piensa que alguien se las arrancó al venado, pero no, se caen, ¿no es cierto? Se caen, cada año se caen. En la primavera se les cae y cada año les sale una cuerna nueva. Luego, otra cosa muy interesante, todos los animales, sobre todo los ciervos y los jabalís, se lo comen, ves que están roídas las puntas, sí. Porque tiene mucho calcio. Entonces ellos mismos roen, roen, roen y a veces se los acaban comiendo entero para ellos fortalecerse, ¿sabes?
¿Puede ser que esté bien? Es que ahí entre esos juncos he visto unas orejitas con punta. ¿Puede ser que sea un lince? Claro, es que te he traído a un sitio muy especial de lince, que probablemente estén... Claro que está ahí, míralo. ¡Ahora, qué ilusión! El lince es el mayor, vamos, de los depredadores de esta zona. Entonces, él es el que nivela o equilibra todo el resto de depredadores. Por ejemplo, si aquí no hubiera este lince, probablemente en lugar de este lince habría 50 zorros. Como está el lince, no deja otros carnívoros que entren, con lo cual se hace una pirámide perfecta de carnívoros. Y la base es lo que se llama la despensa, perdiz, conejo, liebre... Como tú eres un enamorado de la naturaleza, yo te voy a dejar aquí que sigas disfrutándola y yo me voy a disfrutar de la gastronomía de los Montes de Toledo, que mucho tiene. Yo sigo lo mío, que estoy aquí encantado. Hasta luego, gracias.